Hicieron aquí el centro de salud, el instituto, las guarderías, la nueva lonja, la biblioteca, tantas y tantas cosas. ¿Y cuántas de ellas peleamos nosotros? Era un barrio respetado, porque nosotros hicimos que así fuera. ¿Y entonces qué ha pasado? ¿Qué se ha quedado en el camino? Y ahora, las pocas veces que bajo a la calle, es que no conozco a nadie. Gente que va de acá para allá. Nadie se mira, nadie se escucha, nadie se ve. Es como si se hubiera perdido la identidad. Y un barrio sin su identidad no es nada. Yo estoy segura de que estas nuevas generaciones que vienen con este empuje no van a cambiar. Sí, seguro. Juana y los chicos lo van a cambiar. ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Qué gusto! Y ya cae la noche. Y ya están ahí, míralos. Todos los barquitos. Y están ahí como puntitos dorados. Son como estrellas en el cielo. Me acompaña. ¿Qué sería de mí, Dios mío, si no pudiera ver el mar? Buenas tardes. Buenas tardes, señora María. ¿Qué tal? Muy bien. Pues buenas tardes. Bienvenidos a la señora María. La primera escena de nuestra pequeña representación. María es una vecina del barrio que luego van a ir viendo. Bienvenidos a todos. Y lo primero que quiero decir, de verdad, es que ver esta sala
llega una asociación de vecinos, es maravilloso, maravilloso. Así que de verdad, muchísimas gracias por estar aquí apoyando este proyecto, nuestro proyecto del Café de las Artes, que es una compañía de teatro y un teatro que está aquí, en su barrio. Entonces nosotros hoy aquí estrenamos, ahora mismo, nuestra propuesta de teatro foro. ¿Bien? Teatro, ¿por qué? Porque nosotros hemos venido aquí a plantear una representación teatral con una temática muy clara, que es la necesidad de participación de la ciudadanía en los asuntos de su propia ciudad, ¿no? Entonces, nosotros, junto a este reparto de actores que ahora les voy a presentar, yo me llamo Carlos y voy a estar aquí moderando, hemos traído esta representación. Para ello, van a encarnar una serie de personajes: Martín, Amanda, Sito, Cristian, Álvaro, la señora María y Flavia, que está ahí al final, que es un poco la parte central, la protagonista de esta historia, cuyas peticiones han pegado ustedes en su jersey. Y yo lo que les pido, por favor, es un aplauso muy grande a este evento. Bien, van a ver ustedes una representación teatral que aproximadamente va a durar unos 30 minutos y cuya primera escena ya acaban de ver. Y es una representación teatral, pues, pequeñita, para mostrar unas diferentes escenas que suceden en un barrio, en nuestro barrio, aquí. Y para ello, bueno, tenemos a la señora María en su casa. Tenemos un bar, porque ¿qué sería un barrio sin un bar, no? El bar de Paco. Ahí tenemos a Paco. También tenemos una escena en un salón familiar. En cualquier sitio, y especialmente en los barrios, hay familias. Tenemos también la calle, donde se van a suceder un par de escenas. Y también tenemos la asociación de activistas, que es un poco el motor de esta pieza, ¿no? Bien, esto en cuanto a la representación teatral. Y luego, cuando termine la representación teatral, viene la segunda parte de nuestro proyecto, que es el foro. Bien, entonces yo saldré aquí como moderador y, bueno, les preguntaré esto que han visto, qué les pareció, ¿no? ¿Es real lo que han visto? ¿Esto sucede en el barrio? ¿Puede ocurrir? Y empezaremos a abrir lo que es en sí el foro, que no es más que abrir un diálogo con ustedes, donde vamos a participar todos, un diálogo donde ustedes pueden proponer sus opiniones, proponer ideas, de hecho, por diferentes que sean, porque si son diferentes, pues mejor, porque nosotros lo que queremos aquí es abrir un diálogo. Nosotros como compañía, la Compañía del Café de las Artes, al proponer esta representación y este proyecto, no tenemos una solución sobre el asunto de la necesidad o de la participación ciudadana. No venimos aquí a decirles qué es lo que hay que hacer. Lo que venimos es a generar un diálogo con ustedes. Y entonces, bueno, llegará esa parte tan mágica que mezcla el diálogo con el teatro y entonces se dará... Pues bueno, ustedes podrán ver una escena o algún personaje y pueden decir, yo esto lo hubiera planteado de otra manera. A mí me parece que yo hubiera hecho otra cosa. Y será cuando ustedes podrán salir aquí, cambiarse por un personaje y desarrollar su propuesta. ¿Sabían que venían a actuar o no? Obviamente podrán salir aquellos que lo deseen, pero la magia del teatro foro es que precisamente permite poder transformar lo que aquí hay y yo quiero modificar o quiero proponer otra cosa. ¿Sí? Entonces, yo no voy a entretener más. Les voy a dar paso a la representación teatral que hemos titulado y tú me lo preguntas, Santander, eres tú. Gracias.
cansado, sí. El cuarto comunitario, que me lo estoy comiendo solo. Ese no consigo que venga nadie. Nadie. Podrías venirte tú un día, al menos. Y entonces... Pero igual, uno de los refugiados, la misma cosa. Un gato, cámara es... Oye, mira, a los refugiados ya había pensado una cosa. No, tranqui, tío. Hacemos una pinchada, así, de música, con pinchos y tal, para recaudar dinero. ¿Qué te parece? No va para ningún lado. Esas cosas, esas acciones así lúdicas, no llevan a ningún lado. La gente se fiesta y no, ya hay está. Hay que proponer. Mira, vamos a mirar la agenda, a ver cuándo tienes viernes, ¿vale? Yo podría viernes. ¿Viernes? Vale. A ver, el viernes a partir de las 6. A las 6. Muy bien. ¡Chicos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Es muy bueno, hija! A ver, por favor, haz el sitio. ¿Esto qué es? ¡Guau! Oye, muchas gracias, ¿eh? De nada. Cuando quieras, te pasas para aquí por la asociación. Vale, tenemos un montón de grupos de trabajo y de... Vale, guay. Bueno, pues aquí nos hemos marchado. Bueno, ¿qué os parece? Bueno, ¿todo esto? ¿Todo esto? La maqueta del barrio. ¿Qué os parece? Pues está muy bien. Está bonita. Hombre, es un barrio con personalidad, ¿no? Con identidad propia. Distinto de todos estos que se están haciendo ahora. Bueno, todo esto, todas las propuestas. He visto a la gente motivada, no, chicos. Pero para sacar un pero para un lado. Pues estos meses. Las redes sociales, las patadas que nos hemos pegado por el barrio. Bueno, queda un poco de alegría, ¿no? Por favor. No, sí, ¡es sí, que era un burlazo esto! Sí, bien. Bueno, y no solo eso. ¿Os acordáis que nos pedían 2.000 firmas para poder entregar un plan alternativo al que estaban, al que entregaban ellos, ¿no? Sí, sí. Vale, ¿sabéis cuánto llevamos? 200. 1.500 firmas. ¿Qué dice? Alucina. 1.500 firmas. ¡Sí, pero que sí! ¡Venga, que vamos a por un poco! ¡Oye! ¡Bueno, a ver, ¿qué hacemos? Vale, venga, va. Todas las propuestas, ¿vale? Todo esto lo tenemos que transformar en los planos para mandarlos a los arquitectos, ¿vale? Yo me acuerdo con el arquitecto siempre. ¿Tu problema este? Vale, ¿por qué no te hola, Juana. Hola, Clara, ¿qué tal? Hola, yo soy Clara. Bueno, oye, ¿este qué hace? ¿Lo llevamos al ayuntamiento? ¿Qué tal? Llamamos al concejal, tú que tienes ahí buena venga, mano. Vale, vale, yo busco una cita con ellos. Pero hazlo ya, porfa, que te has tardado muchísimo. Vale, vale. Venga, venga. Bueno, venga. Bueno, venga, lo llevas al concejal. Sí, es precioso, sí. Sí. Mientras puedo hacer. La cita. Bueno, pues tú, mira, te echa una mano ahora. Sí, me voy llamando a buscar al concejal, ¿vale? Corre, corre. Tira, arriba. Vente, antes que te haces un cuarto directo, ¿vale? ¿Qué es esto? Pues esto es una maqueta del barrio. ¿Qué te parece? ¿Me ha quedado precioso? Sí. Tiene de todo, ¿eh? Tiene centro de salud más grande, un teatro. Vamos a dejarlo aquí y que lo vea todo el mundo. Hola, Paco. ¿Qué te tengo esto por aquí? ¿En un sitio? Vale, pónmelo... mira. ¿Qué pasa ahí? ¿Quieres que te ponga algo? Acaba de abrir, pero... No, gracias. Que hice mucha risa. Hasta luego. Venga, hasta luego. ¡Paco! ¡Ya estamos otra vez! Otra vez. ¿Cómo está el Messi, eh? ¿Cómo está déjame, el Messi? Déjame. Prohibido hablar de fútbol esta semana. ¡Buenos días! ¡Hola, Paco! Hola. ¡Hombre, Juanita! ¿Qué tal estás? Bueno, pues un poco cansada. ¿Qué te pongo? Pues un café de día, que está tomando nada. ¿Cómo estás? Oye, si tienes alguna propuesta o algo que se te ocurra para el barrio. Sí, hombre.
¿Y tu papá también? ¿Qué hago aquí? ¿Yo también qué? Pues una propuesta o más. Muchas gracias. Mira, te voy a decir una cosa. A ver, bueno, ahora, venga. Porque conozco a tu padre, pero estas cosas aquí no me las traigas. Que yo, sabes que rojillos, moraditos y esta gente no puedo con ella. Esta es mi casa, de esto como yo, y la parroquia no le gusta. Y yo no quiero pasar de política. No. ¿Este jefe? Dígame. Todo limpito. Bien. Anda, la fachada, la puerta, todo lo que vos me has dicho. Perfecto. ¿A ver, no? Sí. No me voy a quedar por otro día. ¿Nos ves un cafecito, mira? Sí. Ya me he comprado. Hola. ¿Perdona, tú eres de barrio de aquí? Sí, llevo unos años ya. Ah, bien. ¿Y la gente va al plan urbanístico? ¿La propuesta del ayuntamiento? He escuchado algo, pero no. Pero más o menos sí, ¿no? ¿La familia de ambiente, del centro comercial? Sí, algo de eso he escuchado. ¿Y ellas firmaron, te encuentras, que estamos cogiendo firmas? ¿Para presentar un plan alternativo? Sí. ¿Y firmar dónde? ¿En qué? Firmar en la lista. Eso no me compromete. Comprometes. Yo no tengo papeles todavía. Pero no pasa nada, si es tu nombre y DNI. ¿Ves? Este es el problema, el miedo les mete. Seguro. No, este es el problema, que hacéis a todo. ¿Qué tal? Bien, ¿qué tal tú? Muy bien. ¿Sí? Hola. Hola, buenas. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué quieres? Coca-Cola. Sí. Paco, un cartel de la manifestación del sábado. Que no me pongas nada en el bar, por favor. Nada. Te lo pido, por favor. No, en el bar, no. Ni la lista de firmas. Ni la puerta, aunque sea en la puerta. Que no me pongas nada en el bar. No. Es el barrio y el alcalde. A ver. Vamos a darle aquí hoy. Hoy es un día muy importante para la ciudad de Santander. Desde el Ejecutivo Municipal se ha dado luz verde a la construcción de 1.500 viviendas en la zona de Castilla Ruina, lo que supondrá un importante flujo económico para toda la ciudadanía. Y no solo eso, también es un orgullo para mí comunicarles que se va a construir el mayor centro comercial que albergará la comunidad. Adiós, Tere. ¿Aquí? Bueno. Aquí, claro, como no somos pocos. Pero es un... Total, a mí, para que me quede la hija, que viene 2 años. Gracias. He hecho la cortina y me vuelvo al pueblo. Y va a haber cines, y va a haber un McDonald's también, y va a haber igual una pizzería, y va a haber también las tiendas, ya sé como el Corte Inglés, pero así. Sí, como todos los barrios que hay ahora. Pues yo firmo. ¿Dónde te firmo, Juana? Te ayudo toda esta lista, no es para eso. Pero sí está muy bien. Ya, pero esta no es para eso, ¿vale? El sábado tenemos concentración, ¿vale? En la puerta del ayuntamiento a las 8:30. ¿Te pasas? Tengo que trabajar. Bueno, pues se lo dices a tus amigos. Y tenemos el local aquí al lado, ¿vale? ¿Te pasas? Yo le digo. Vale, ya te explicamos todo. Chao. Papo, me voy. Te ayudo. Ahora tengo que pisar, Clara. Pero es guay, a ver, un cine también. Vale, Clara. ¿Qué te dicen? Mira, los pisos. Mira.
¿Ves la rampa esa por donde bajábamos los hijos y yo al agua? Hombre, ya me acuerdo, yo mira lo que les he hecho en falta. Tan lejos que está. Bueno, pues ahí, arranca la primera torre, ¿vale? Y a partir de ahí, hasta 10, de 15 alturas. ¿Qué te parece? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Se iban a hacer un parque para los chiquillos más grande? Claro, ¿cómo va a ser eso? ¿Eso es lo que nosotros queríamos? Pues ahora no. ¿Donde queríamos ir el parque? Ahí, un centro comercial. El más grande de toda Cantabria. ¿Para qué queremos nosotros un centro comercial si tenemos no sé cuántos supermercados? Pues para nada. Para nada lo queremos. Oye, ¿no será esto de los pisos para toda esta gente que vive aquí, que está como Sabina sentada? Fíjate, Paquita. Paquita, que vive con sus hijos y sus nietos en una casa más pequeña que la mía y encima te da el interior, las ventanas. No, María, que no. Seguro que sí, mejor que estará, ¿no? Que no, María, que no. Pero lo que quieren es, no sé, traer más gente al barrio o llenarlo esto, que lo pegamos, que tenemos todos los edificios pensionados, que sea un barrio como todos los que nos encontramos en las periferias de cualquier ciudad. Oye, ¿por qué no tiras todo el barrio tu parque conmigo? Ay, pues me encantaría, pero no puedo, tengo que ir a un concejal, le voy a por fin todas las propuestas del barrio. Ya te veo que lleva muchas propuestas, pues yo tengo una proposición también. Ah, pues mira, me da justo a tiempo, menos mal. Un centro para los mayores. Ay, pues, ay, qué buena falta hace ese barrio, ¿eh? Sí, ya lo creo que sí. Bueno, qué buen cariño hay a trabajar. Deseame suerte con toda mi alma, que te vaya poquito aquí. Venga, adiós, cariño. Adiós, cariño, adiós. ¿Papá? Sí, cariño. Mira, ya he encontrado aquí la peli que vamos a ir a ver con papá. Llevo 10 días esperando por ir al cine y ya voy, aquí lo encontramos, vamos a ir a ver la de Ferdinand. ¿La de Ferdinand? ¡Sí! Le va a gustar mucho a mamá porque siempre está hablando de los animales y ya esta se va a ir. ¡Mamá! Quiero hablar un poquito antes, a ver si me concentro.
solo en una entrevista de trabajo. ¿Qué tal? ¡Ay! ¡Jolín! Un beso, cielo. Nadie se llama maldita, cariño. Nadie. Vale, venga, vamos a recoger y luego nos vamos a ver la novela. Buenos días, abogado. Muy bien, señor. Hay mucha prisa para que esto quede terminado y limpio perfectamente. Sí, llevo 5 minutos. Sí. Ahora tengo una reunión. Sí, adelante, adelante. Ahora tengo una reunión que voy a llamar en 5 minutos, ¿vale? Buenos días. Sí, hasta ahora. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, por fin. Bueno, perdonad un poco porque hoy estamos de limpieza general. Que no tenga yo aquí, hemos retirado. Bueno, si quieres, coge todas las propuestas, ¿vale? De todas las vecinas del barrio que hemos estado recogiendo durante este tiempo. Sí. También traemos todas las firmas que nos solicitaron para poder solicitar nuestros planes urbanísticos. Sería para esas. Bien, vamos a dibujar. Aquí tienen. Y nos gustaría poder hablar con usted y con los juntos. Aguántame un momentito aquí mientras limpiamos, ¿vale? Aguántale, no te muevas. Un segundo. Sí, son 2 minutos lo que me falta, ¿eh? Sí, ahora bueno. Esto, vale, bien. Entonces, por lo que deduzco de la situación, hay parte de los formularios que hay que enviarlos a. Mira, por ejemplo, decías que traías el plan urbanístico, sí, pero los planes, ¿no? Eso vas a tener que bajar. Se han hecho un colegio de arquitectos, ¿dónde? El arquitecto municipal y también vas a tener que bajar para firmas, que él es, ¿vale?, el que lo protege. Y las firmas te las van a recoger. Cuidado, que no tengan ninguna propuesta, que son muy interesantes. Vale, bueno, quizás las firmas. Los sí, un momento. Sí, salgo ya. Los planos también van importantes. Ahí está. Venga, gracias. Sí, esto. Muchas gracias. Hasta luego. Yo ya terminé, no sé más. Vale, muchas gracias. Esto, mira, perdona, que me dejas ahí. Estoy saliendo, ¿vale? Estoy saliendo. Ciudad a nuestros pies, Daniel. Y encima, Daniel, tenemos al pueblo adormecido. Hablando de pueblos, precisamente estaba ahora reunido con unos vecinos que a raíz del comunicado de la construcción de las viviendas y el centro comercial, pues me han reunido una serie de firmas, unas propuestas, ya les he remitido al arquitecto municipal para que lo revise, y bueno, pues digamos que transmitirte un poco por la preocupación que tienen ellos en cuanto a las propuestas. Daniel. No sé si sería bueno una reunión con ellos para escuchar sus problemas y bueno, ¿cuánto te queda por aprender? Promete trabajo, Daniel. Esa es la clave. Promete trabajo.
Currículums. Currículums. Ay, Daniel, Daniel. Currículum. ¡Cachorrito! Currículum. Currículum. ¿Dónde está? Juana. Julián. Ay, qué bien, qué bien encontrarte. Estoy contentísima, amor. Ya está todo entregada. Ya te he tenido una tita de manjar. Las propuestas, el proyecto, los planes urbanísticos, todo. Por fin. Ay, vamos a tener tiempo por fin. Qué bien, ¿eh? Uf, me dio cariño. Ay, perdona. ¿Tu cita? ¿Verdad? ¿Tu entrevista de trabajo? Madre mía. ¿Cómo ha ido? ¿Qué ha pasado? Tengo que decir una cosa, Juana. ¿El qué? ¿Te han dado trabajo? ¿Qué? Julián, me estás asustando, ¿qué pasa? Te tengo que decir en qué es el trabajo. ¿Qué es? Es en las 1500 viviendas, Juana. Joder, Juana. Juana. Son 3 años de trabajo, Juana. Son 1500 euros al mes. Juana. Podemos ser una familia, Juana. Podemos irnos de casa. ¿Ahora? Por favor, Juana, no, por favor. No. Hola. Hola, Julián. ¿Sabéis qué? Me han dado un trabajo. Me han dicho que voy a poder trabajar en el centro comercial. Se están comprando a todos con contratos de mierda. ¿Te das cuenta? Gracias, Juana. En serio. Mira, ahora no, ¿vale? Me voy a parar más tiempo. No, ahora no. Que no, que no, que no, que no. De verdad, así no podemos seguir. Es que no, nos están tomando el pelo, ¿no te das cuenta? Nos están tomando el pelo todo el tiempo. Ya estoy harto de esta vaina. Tenemos que hacer algo contundente realmente, algo que presione, algo que traiga a la prensa, que diga que acá estamos. Si no, no hacemos nada, compañitos de agua tibia, no vamos a solucionar nada. ¿No lo entiendes? Dime un segundo, a ver. ¿Cómo es ahí? Lo que tenemos que hacer es crear comunidad. Os digo yo que podríamos hacer una fiesta para el barrio, ¿sabes? Con tus pinches fiestas de verdad. Fogata. ¿Qué más? ¿Qué más? Oye, compañero, no, vamos a ver, las batucadas son muy arriesgadas, ¿eh? Vamos a ver, eso es lo que funciona ahora. O sea, no podemos ir agresivos. De borrachera, de borracha. No, es que lo que tenemos que hacer es cortar las calles. Tenemos la entrada y la salida de Santander, compañero. Sí. Llamamos a la prensa. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué te pasa? Si no, no nos ponen atención. Pero un poco de... ¿Qué? Estoy cansado de esta vaina ya. Nos, ay, pero nos toman por el sereno. Esta situación... Mira, a mí me estás agobiando. Te voy a decir la verdad, tío. Me estás poniendo fatal. Yo necesito... Yo necesito necesito respirar un poco. Yo... Y una fogata, si quieres. Y una fiesta. Y un forro de todo. ¡Cobarde! No te pases tampoco. ¿Me pase de qué? Es que estoy harto de esta vaina. No funciona, somos 3 gatos haciendo nada. Vamos a borrar. Yo te dejo esto. ¿De dónde vas? ¿Qué haces? Estoy cansado. ¿Y qué hago? ¿Me lo pego yo todo? Papá. ¿Qué tal? Estaba manifestación, te vienes, ¿no? Sábado, el partido el sábado. ¡Juega al Barça! ¡No puedo yo! Pero si hablamos y venías, ¿no? ¡Que juega al